En otros temas, el procurador de la Salud, el doctor Carlos Mellado, reiteró que permanecerá en su puesto a pesar de que la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vilá, informó que se nombrarán nuevos procuradores. El doctor Mellado explicó las razones para su determinación y las acciones de Fortaleza en su contra. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo hasta tanto y cuanto el gobernador no nos envíe una carta de destitución, cosa que yo siempre he dicho que sería ilegal, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un término por 10 años, aunque la ley haya cambiado, pero sigue siendo una oficina que cumple las mismas funciones. Obviamente, si ellos nos envían eso, pues nosotros elegantemente, ¿verdad?, nos estaríamos yendo de aquí. No obstante, ya nosotros tenemos un recurso en el tribunal hace 3 semanas y que los tribunales decidan quién tiene la razón. Nosotros orientamos a, ¿verdad?, nuestros empleados que sigan trabajando, que sigan tomando las querellas y dándole continuidad al servicio. A nosotros nos quitaron los accesos a las computadoras, nos quitaron las llaves de los vehículos, pero nosotros seguimos trabajando. Nosotros no, nada nos vamos, nos va a detener el trabajo y la labor que tenemos que hacer por los pacientes de Puerto Rico. El procurador explicó que hoy presentó un nuevo recurso legal contra el gobierno por impedirle el acceso a los records en su computadora. El doctor alega que los mismos son expedientes médicos bajo evaluación y que están protegidos por la ley IPA y que no puede traspasarlos a otras personas a menos que sea un nuevo procurador nombrado en propiedad. Sin embargo, destacó que de acuerdo a lo establecido por la ley que crea su cargo e incluso lo establecido en la nueva ley, el gobernador puede nombrar un nuevo procurador si el actual estuviera incapacitado físicamente de ejercer su puesto, si fuera acusado por algún delito o si hubiera fallecido, y en este momento obviamente ninguna de estas tres condiciones ha ocurrido. Al cierre de esta edición, el doctor Mellado continuaba sin recibir comunicación alguna de parte de la Fortaleza.